En nombre de la Fundación Rogelio Simona, les agradecemos su presencia en este evento que abre oficialmente el proceso de reconocimiento, selección y divulgación de obras de arquitectura latinoamericana que con sus espacios abiertos inciden en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que los apropian. Y le doy la bienvenida también a quienes se están conectando o se conectaron ya a través del YouTube de la Fundación Rogelio Simona. La Fundación, convencida de la urgente necesidad de aportar a la construcción de ciudades incluyentes y equitativas en América Latina, creó en el 2011 este premiado y ha divulgado obras de arquitectura que generan espacios ciudadanos significativos con sentido de lugar, que contribuyen a la consolidación de ciudades más amables. En el 2024, para reconocer obras construidas o intervenidas en contextos urbanos entre los años 2018 y 2000, muestren que tus espacios abiertos han sido aprobados por la ciudadanía, han traído transformaciones positivas. En este, por primera vez, tendrán dos categorías, América Latina y Colombia, y las obras ganadoras están escogidas por el jurado conformado por Sol Camacho, de Brasil, Mauricio Rocha, de México, Carlos Camposano, de Colombia, Nicolás Capodónico, de Argentina, y Carlos Jiménez Moreno, de España. Todos arquitectos que por la calidad de las obras y la trascendencia de sus trabajos son reconocidos en el mundo entero. Quiero dar la bienvenida a María Elvira Madriñán, arquitecta y presidenta de la Junta Directiva de la Fundación Rogelio Simona, y quien ha liderado con tanto ímpetu, tanto esfuerzo y tanta determinación este cuarto ciclo del premio. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Un saludo especial a los presentes y a todos los que nos acompañan de manera virtual desde diferentes países de Latinoamérica. Nos reunimos hoy en este lugar icónico, la Biblioteca Virgilio Barco, para el lanzamiento del cuarto ciclo del Premio Latinoamericano de Arquitectura Rogelio Simona, Espacios Abiertos, Espacios Colectivos. Porque esta biblioteca no solo sintetiza las preocupaciones que tenía Rogelio frente a los espacios abiertos y democráticos de una ciudad, sino también porque ella encarna los valores excepcionales que buscamos destacar y reconocer en la arquitectura de nuestra región. Esos mismos valores que el ciudadano ha sabido intuir y apropiar en el disfrute de este edificio es el punto de partida de lo que queremos hacer con el premio. En el 2011, la Fundación creó el premio con el propósito de honrar el legado de Rogelio Simona y de fomentar la excelencia en la arquitectura, destacando obras que generan espacios abiertos propicios para la convivencia y socialización en Latinoamérica y el Caribe. A lo largo de estos años, se han llevado a cabo tres ciclos, el más reciente en el 2018. A pesar de los desafíos enfrentados durante la pandemia, perseveramos en nuestra dedicación al premio. Lo sometimos a un minucioso proceso de introspección, revisión y análisis. Y aquí estamos nuevamente, con la férrea convicción de la importancia que esta iniciativa transformadora y vital tiene para nuestras ciudades y, por supuesto, para el hombre que las habita. Con el entusiasmo que nos ha acompañado desde el primer día, emprendimos la tarea de convencer a otros para que se unieran a este proyecto altruista y generoso,
que busca recuperar lo que se ha ido perdiendo en nuestras ciudades, la capacidad de recorrerlas libremente, de hacer nuestros sus espacios y de reconocer a otros en ese lugar común. Las ciudades que se construyen hoy responden a modelos, consecuencia de la globalización, en los que el encuentro y el disfrute de la compañía se reduce cada vez más a espacios cerrados, autónomos, asociados al comercio. Este hecho, sumado al quiebre del diseño vial, lleva al debilitamiento de la vitalidad urbana, al tiempo que desconoce la importancia de las relaciones físicas y las redes de significados que establecemos en el territorio. Con el premio, le apostamos a exaltar los valores propios de cada región por medio de la arquitectura. Queremos promover los espacios abiertos que fortalecen los vínculos sociales en las comunidades, donde se entrelazan en un baile eterno sus creencias, su cultura y su identidad. A esos lugares donde se forjan vínculos indelebles entre las personas, se comparten sueños, se tejen amistades y se celebran tradiciones que los hacen únicos. A esos lugares que son como santuarios para la vida cotidiana, espacios donde se rinde homenaje a la convivencia y a la diversidad, es a donde queremos llegar. Nuestro premio alza la voz para reclamar la importancia de los espacios compartidos, impregnados de identidad y cargados de significados, que se tejen al recorrer el territorio. Estos se convierten a su vez en imaginarios y parte fundamental de su memoria colectiva y de su paisaje. Ese es nuestro gran aporte. Aprovecho para agradecer a todos aquellos que han hecho realidad este premio, a la Junta Directiva y al equipo de la Fundación, al Comité Académico del Premio, al grupo de voluntarios y especialmente a las personas, empresas e instituciones que creen en esta iniciativa. Agradecemos su apoyo económico, su participación, sus aportes y su entusiasmo, pero sobre todo, les agradecemos compartir nuestra visión y contribuir a la transformación de ciudades latinoamericanas. Su respaldo es una muestra de confianza en nuestro trabajo y un apoyo para fomentar la importancia de una arquitectura respetuosa de las tradiciones que propone espacios para la vida y el disfrute ciudadano. Gracias a COCREA por su maravillosa gestión en el apoyo y promoción de proyectos de arte y cultura, con quienes trabajamos arduamente para lograr inscribir nuestro proyecto y sacarlo adelante con los beneficios que ellos ofrecen. Gracias a Construcciones Planificadas, la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo y Cementos Argos por su patrocinio. Gracias también a la Universidad de los Andes y al Jorge Tadeo Lozano, así como a Biblored por su invaluable apoyo. Y gracias a todas las personas que con su trabajo entusiasta y comprometido han hecho posible este premio. Con este evento damos inicio al cuarto ciclo del Premio Latinoamericano de Arquitectura Rogelio Salmona, Espacios Abiertos, Espacios Colectivos. Desde hoy, 29 de febrero, hasta el 24 de abril, permanecerá abierta la convocatoria pública. Para inscribir sus obras, deben hacerlo a través de la página de la Fundación, fundacionrogeliosalmona.org. El premio se entregará el 26 de septiembre. Por tanto, desde ahora los animamos a reservar la fecha y les extendemos una participación para que se unan
apoyen y formen parte de este excepcional proyecto. Muchas gracias. Es ahora para mí un gusto presentar al historiador colombiano Germán Mejía Roboni. Germán es licenciado en Filosofía y Letras con una especialización en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana, un doctorado en Historia de América Latina de la Universidad de Miami, la sede de Coral Gables, investigador emérito del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ha sido decano académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Javeriana, director del Departamento de Historia y también de la Maestría en Historia. Además, asistente y vicerrector académico y profesor titular de esta universidad. Germán fue también director del Archivo de Bogotá y del Archivo Histórico de la Javeriana, asesor del Ministerio de Cultura para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, profesor honorario de la Universidad Nacional de Colombia, miembro fundador de la Academia de Historia de Bogotá y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia y de la Red Colombiana de Historia Urbana. Es además un gran escritor. Su publicación más reciente es Del Canon a la Memoria, El Pasado como Historia de Colombia, publicada por la Universidad Javeriana en el año 2020. Hoy nos presenta su conferencia Entre lo Público y lo Privado, una dudosa dicotomía. Germán, bienvenido. Buenas tardes. Quiero agradecerle a María Elvira y a la Fundación la invitación a estar aquí y estar como conferencista, lo cual asusta, pero muy bien. Veremos a ver qué pasa. Entre lo público y lo privado, una dudosa dicotomía. Norberto Bobbio, en Estado, Gobierno y Sociedad de 1985, explica que una dicotomía se configura cuando se cumplen las siguientes cuatro características. Primero, cuando la dicotomía divide el mundo en dos esferas, de manera que un ente comprendido en la primera no puede ser al mismo tiempo comprendido en la segunda. Segundo, cuando cada uno de los términos de la dicotomía se pueden definir independientemente uno del otro, o bien uno de ellos es definido mientras el otro lo es negativamente. En este caso, por ejemplo, lo privado entendido como lo no público. Tercero, cuando se condicionan mutuamente, pues se reclaman uno a otro. Por ejemplo, en el lenguaje común, el interés público se determina inmediatamente en relación y en contraste con el interés privado, y viceversa. Y cuarto, cuando se delimitan uno al otro, pues, siguiendo el ejemplo, la esfera pública llega hasta donde comienza la esfera privada y viceversa. Aclara Bobbio que uno de los lugares comunes del debate secular sobre la relación entre la esfera pública y la privada es que aumentando la esfera pública disminuye la privada. Aumentando la esfera privada disminuye la pública, una constatación que generalmente es acompañada y complicada por juicios de valor contrapuestos. Bobbio se refiere en su texto al derecho privado y al derecho público en particular, y al Estado y la sociedad civil en general. Si el asunto que nos convoca es la ciudad y la consideración de lo público y lo privado en ella, dicha referencia al Estado y la sociedad civil es lo primero que nos llama la atención, pues en efecto, hoy aceptamos que dichas esferas son dicotómicas y por lo tanto, es la tensión que en la vida urbana se presenta entre ellas lo que define una manera de entender cómo producimos la ciudad que habitamos. Aún más, conocidos urbanistas, sociólogos, geógrafos y filósofos, entre otros, al elaborar explicaciones críticas sobre la producción y uso del espacio urbano en sociedades capitalistas, enuncian la dicotomía como conflicto, lo que no es tan complejo de entender. Pero sí lo es que la defensa de lo público dentro de la dicotomía establece que solo en el Estado
es posible producir la ciudad como un buen espacio urbano. Para entender los alcances de la dicotomía, vale la pena detenernos en el enunciado de Bobbio sobre las diferencias entre el derecho público y el derecho privado. Para él, el derecho privado o de los privados es el derecho del estado de naturaleza, cuyos institutos fundamentales son la propiedad y el contrato. El derecho público es el derecho que emana del estado, constituido por la supresión del estado de naturaleza. Por consiguiente, es el derecho positivo en sentido estricto, el derecho cuya fuerza obligatoria deriva de la posibilidad de que en su defensa se ejerce el poder coactivo que pertenece exclusivamente al soberano. Si seguimos esta línea de pensamiento, podemos establecer, al enunciar que la sociedad civil es un agregado de individuos, que es lo que entiende por sociedad el liberalismo y con él la modernidad, que la necesidad de regular estas relaciones entre individuos termina imponiéndose sobre ellos. Esto es, que el Estado, el derecho público, prima sobre el privado, el individuo, de manera que lo disminuye, pues lo controla. Solo como anécdota de actualidad, esto es lo que hoy discuten los que se autodenominan libertarios, pues no hacer que el Estado, como entidad que regla al individuo y a la propiedad en favor de una comunidad de ciudadanos, se instituya en una entidad suprasocial sobre el que no cabe disputa alguna. Pero para efectos de la discusión, debemos al menos enunciar que los que se autodenominan progresistas, al fundar su crítica a la sociedad moderna, precisamente en que no es un agregado de individuos, estatizan la solución. En otras palabras, erigen al soberano, que menciona Bobbio, en el único sujeto, pues todos los demás son súbditos, y por ello, la única posibilidad del público es el Estado. Todas las observaciones anteriores parten de aceptar que la relación de la esfera pública y la privada de la vida en común es dicotómica. Por ello, en la historia, pero también en el urbanismo, en la geografía, en la arquitectura, en fin, su solución solo puede encontrarse en el dominio de una esfera sobre la otra. Y eso es lo que generalmente hemos hecho. Si nos metemos en este nivel de la pregunta sobre la ciudad, el resultado no es otro que el de elaborar un estado del arte sobre la amplia producción que a la fecha se ha realizado sobre cada una de estas esferas y de los conflictos que históricamente ha dado lugar. Pero, pregunto, ¿esta es la única manera de formular la pregunta por la construcción de la ciudad, por el modo de habitarla, por los principios que la guían, por su gobierno? Considera que sí existen otras posibilidades de pensar esta cuestión, lo público y lo privado, dejando de lado la prisión conceptual en las que nos encierra su concepción dicotómica. Algunos urbanistas y arquitectos, en su observación de la ciudad contemporánea, han comenzado a formular la existencia de un tercer espacio, ni público ni privado, que potencialmente podrían estar indicando otras vías para producir y habitar la ciudad. Asimismo, estudios históricos y en general de las ciencias sociales han desvelado la posibilidad de lo íntimo tanto en los espacios privados como en los públicos, pues no es la propiedad privada o el llamado espacio abierto lo que únicamente define la relación del habitante con el lugar que ocupa en la urbe y el modo como la vive, en un momento determinado. Si relacionamos los dos enunciados anteriores, podemos al menos sospechar la existencia de dicho tercer espacio como colectivo, precisamente porque es un bien común, en el que la experiencia de habitar la ciudad se hace posible sin los límites de lo público y lo privado. Y así nos podemos desprender de la dicotomía. En síntesis, podemos proponer, menos como hipótesis, la existencia de un tercer lugar, llamémoslo colectivo, que deriva su naturaleza de entender que la ciudad es un bien común y no un lugar que el Estado dispone, que es público porque le pertenece y por ello decide sobre él con la suficiencia que le otorga la legitimidad que le brindamos, pero siempre y cuando respete la frontera que le imponemos desde el ámbito de la propiedad privada. Detengámonos un poco más en el examen de lo que la mencionada hipótesis puede significar. Manuel de Solá Morales, en un artículo de 1992 titulado Espacios públicos, espacios colectivos, parte de establecer que desde fines del siglo XIX la distinción entre espacio público y espacio privado
ha ocupado un lugar central en la teoría del pensamiento urbanístico sobre la ciudad occidental. Agrega que los planes de ensanche o las leyes de expropiación, entre otras acciones, han sido ejemplos admirables de distinción clara del dominio público sobre el privado. Que reforzar esta distinción era deseable en cuanto permitía precisamente aumentar y mejorar lo público como superior a lo privado. Vierte, sin embargo, fundado en su experiencia y conocimiento de Barcelona, que es peligroso si nos preocupáramos de la forma de la ciudad solo en aquello que es dominio exclusivo de la administración. Ya que dejar a la reglamentación de usos la incorporación de lo privado al espacio de la ciudad puede estar produciendo espléndidas ventajas de enriquecimiento de la ciudad mediante paseos, parques, plazas, cinturones, estadios, museos y escenarios de innegable mérito, un despegue en el tono de la ciudad común que lleva a la hipertrofia del propio espacio público. Esto es, explica el autor, la importancia del espacio público es el resultado de referir entre sí los espacios privados, haciendo también de ellos patrimonio colectivo. De manera que dar un carácter urbano, público, a los edificios y lugares que sin él serían solo privados, constituye la función de los espacios públicos, urbanizar lo privado, es decir, convertirlo en parte público. Por este camino, Solá Morales, al ser de lo privado parte de lo público, puede enunciar este vínculo como espacio colectivo. Sobre este, afirma que el espacio colectivo es mucho más y mucho menos que el espacio público si limitamos este al de la propiedad administrativa. La riqueza civil y arquitectónica, urbanística y morfológica de una ciudad es la de sus espacios colectivos, la de todos los lugares donde la vida colectiva se desarrolla, se representa y se recuerda. Y quizá cada vez más, cada día, estos son espacios que no son ni públicos ni privados, sino ambas cosas a la vez. Espacios públicos absorbidos por usos particulares o espacios privados que adquieren una utilización colectiva. En este sentido, lo que cuestiona Solá Morales es la significación de los espacios cívicos como expresión de los valores sensuales de la sociedad cuerda. Por lo tanto, la condición público lo que entra en la ciudad es precisamente el lugar particular ser, es social. La buena ciudad es aquella en que los edificios particulares, todos los buenos edificios particulares, lo pretendan o no, son elementos públicos y transportan significados y valores sociales más allá de sí mismos. Eso está su modo de ser urbano. Sin embargo, es necesario problematizar esta idea de urbanizar lo privado, convertir lo privado en parte de lo público y hacerlo así un espacio colectivo. En este sentido, el profesor Tridib Banerjee, en un artículo de 2001, nos advierte que además de observar que los espacios públicos están subsumidos en una más amplia narrativa de la pérdida, que enfatiza un declive total del dominio público y del espacio público, debe tenerse en cuenta lo que se describe frecuentemente como espacios públicos privatizados. Esto es un posible oxímoron, dice el autor, pues el término se utiliza comúnmente para describir espacios abiertos de corporaciones, centros comerciales y otros marcos parecidos que se han vuelto destinos cada vez más populares para el público. El asunto es que hay una presunción de público en estos espacios pseudopúblicos, pero en realidad pertenecen al dominio privado. Explica el autor que de cara a la colectividad, los centros comerciales, las plazas corporativas, pasajes, galerías comerciales y demás marcos artificiales o temáticos crean una ilusión de espacio público, de los cuales son cuidadosamente eliminados riesgos e incertidumbres cotidianas. Estos espacios pseudopúblicos son enunciados por el autor como terceros lugares, ejemplificados por los bares y tabernas, salones de belleza, salas de billar, terrazas de café y demás. En todos estos casos, explica Banerjee, el objetivo consiste en crear una vida pública de flanería y consumismo. Si realmente se desarrolla en un espacio público o privado, parece no importar. La línea entre los espacios públicos y privados
se desdibujan muy fácilmente, como sucedió con los pasajes parisinos. De esta manera, lo que resulta evidente es que nuestra vida pública tendrá lugar cada vez más en lugares privados o en el ciberespacio, y que las limitaciones del sector público deben ser suplidas desde iniciativas de base a través del sector sin ánimo de lucro o incluso del privado, a través de acuerdos de participación con propietarios a cambio de derechos adicionales de desarrollo y otros. Sin embargo, el profesor Banerjee abre una puerta que apunta en la misma dirección de lo que venimos argumentando. Frente al problema de la privatización de lo público, dice, los urbanistas deben concentrarse en el concepto de vida pública, más que en el de espacios públicos. Tradicionalmente, los urbanistas han asociado la vida pública con los espacios públicos y los principios para la ordenación del uso del suelo y del diseño urbano se han basado en esa premisa. No obstante, la vida pública se desarrolla cada vez más en espacios privados, no solo en parques temáticos corporativos, sino también en pequeños negocios como cafés, librerías y otros semejantes terceros lugares. Con relación a la posibilidad de enunciar un tercer espacio, en línea con lo planteado por el profesor Banerjee, pero adelantando reducir la concepción de lo público a los espacios abiertos controlados por el Estado, limita profundamente la posibilidad de explicar lo que está sucediendo en nuestras ciudades. La profesora Margaret Crawford, en un artículo de 1999, planteó que la actual afirmación del fin del espacio público se comprueba, por ejemplo, en Los Ángeles, al constatar que los pocos trozos de espacio público tradicional que perduran, como Pershing Square, centro del distrito financiero, están habitualmente desiertos, mientras que el City Walk, el pasaje urbano simulado, centro comercial y de entretenimiento, está siempre abarrotado de gente. Pero aclara que esta afirmación en realidad resulta de confundir el espacio público monumental con la totalidad del espacio público. Al respecto, dice la profesora Crawford, refiriéndose a Los Ángeles, que su investigación reveló una multiplicidad de actividades públicas simultáneas que están continuamente redefiniendo tanto lo público como el espacio a través de la experiencia vital. En los solares vacantes, aceras, parques y explanadas de parking, estas actividades están reestructurando el espacio urbano, generando nuevos espacios políticos y produciendo nuevas formas de ciudadanía insurgente. La profesora avanza sobre la noción pública del espacio colectivo al proponer que ellos son, que ellos lo son, porque ante todo son espacios cotidianos. Conceptualmente explica, estos espacios, los cotidianos, pueden identificarse como lo que Edward Soha, siguiendo a Henri Lefebvre, llamó el tercer espacio, una categoría que no es ni el espacio material que experimentamos, ni una representación del espacio. Dicho tercer espacio es, en lugar de un espacio de representación, un espacio con posibilidades de nuevos significados, un espacio activado por medio de la acción social y de la imaginación social. La autora explica estos nuevos significados por medio del estudio de la venta en garajes y los vendedores ambulantes en la ciudad de Los Ángeles. De esta manera concluye, en el espacio cotidiano, las diferencias entre lo doméstico y lo económico, lo privado y lo público, y lo económico y lo político, se están difuminando. De lo anterior resultan varias maneras de vislumbrar la existencia de un tercer espacio, de manera que cualquier examen sobre la dicotomía entre lo público y lo privado queda en duda, porque los modos de habitar en la ciudad se encargan de diluir lo uno en lo otro, lo cual atenta contra las consideraciones que hicimos al comenzar. Nos queda un último asunto, lo íntimo. Importante de indagar, pues como concepción más precisa que lo privado, si nos referimos a los seres humanos y no a los objetos, nos permite esclarecer que es en el modo como vivimos los espacios donde mejor se puede entender la limitación explicativa que causa la simple reducción de lo urbano a la tensión entre lo público y lo privado. En un artículo relacionado con Bogotá, en el tránsito del siglo XIX al XX, que publicamos en el 2011 como capítulo de la historia de la vida privada en Colombia, afirmamos que no tiene sentido reducir el ámbito de lo privado a lo que sucedía en el interior de las viviendas bogotanas. De la misma manera, afirmar que lo público se refiere a la calle y lo privado se relaciona con la casa, donde se desenvuelve la intimidad, es apenas arañar el significado de estos conceptos.
Esto porque es posible considerar que en la ciudad de fines del siglo XIX, lo privado debió ser realmente para la élite burguesa una condición, de una manera de entender y llevar la vida que se manifestaba en cualquiera de los espacios constitutivos en ciudad, el antozano de la catedral, los salones del club o la habitación matrimonial. De esta manera, la intimidad es posible de ser encontrada en el bullicio del espectáculo, en el lujo de la vivienda, en la zona residencial elegida para habitar con los iguales, en la segregación de los demás. Pero para los más pobres de la ciudad, no es que fuera imposible encontrar intimidad en los lugares donde habitaban, trabajaban o se divertían. Es que la propia idea de intimidad no tiene sentido en su modo de vivir la vida. Por ello, los burgueses de la capital inauguraron una lenta pero persistente diferenciación, merced a la cual ya no era el origen racial, como en los siglos anteriores, sino la condición de burgués o de plebeyo, la que señalaba cada uno su puesto en la ciudad. La urbe se convirtió así en un espacio íntimo para unos pocos sectores sociales de quienes la habitaban, que la hicieron su ciudad. Ellos eran lo público y lo privado a la vez. De esta manera, si las plazas se transformaron en parques y en ellas se sembraron jardines y se colocaron artefactos mecánicos, si se construyeron teatros y en ellos disfrutaron programas operísticos y representaciones dramáticas, si en las calles centrales comenzaron a lucir los avisos que invitaban a tomar café, a degustar exquisitos platos franceses o a disfrutar de un fino helado italiano, o a contemplar los maravillosos objetos y prendas importadas de otros continentes, fue porque el solaz de los burgueses capitalinos requería lugares propicios. Y los tuvieron, porque de ellos fue lo público y lo privado en la ciudad. En este sentido, plantear la posibilidad de un tercer espacio o de un espacio colectivo debe considerar no solo el hecho del control que lo privado puede ejercer sobre dichos lugares, como lo expresó el profesor Van Gee, sino también, primero, que el dominio social se transfiere a esos terceros espacios, razón por la que los segrega al calificarlos. Esto es, solo es posible de vivir la intimidad en el espacio privado, sin importar si es la calle o la habitación. Y segundo, que al segregarlos les impone barro, no solo al uso que se y no al mismo su representación. De manera que la dicotomía se transforma en un hecho social que configura un espacio como diferente espacio, que prioriza la relación a elegir la seguridad en factor fronterizo, de modo diferente de vivenciar la ciudad. Sin embargo, parece posible que en esos lugares colectivos, los terceros espacios, como expresó Lefebvre, no es su representación, sino la posibilidad de múltiples significados, de emergencias de lo urbano e insurgencias de quienes lo habitan, en palabras de Margaret Crawford, lo que hace de ellos un anuncio de las transformaciones que se están operando en nuestras metrópolis. Ciertamente en ellas, dado el umbral de complejidad que marca lo que sucede en sus densidades, pero también en esas otras ciudades y centros poblados que igualmente son agobiadas por reglamentaciones que solo se preocupan por diferenciar lo público de lo privado, pues entienden que eso es buen urbanismo, desaprovechando la potencialidad de los espacios colectivos que precisamente se despliegan en lugares donde potencialmente es factible transgredir esa dudosa dicotomía. De esta manera, no es la dicotomía la que adquiere posibilidades explicativas, sino todo lo contrario. Lo que nos permite entender la ciudad y el modo de habitarla es la posibilidad de encontrar en ella espacios, constituir lugares en los que la experiencia colectiva, el disfrute de un bien común, elimina vivencialmente una frontera, la de lo público y lo privado, que al ser considerada un límite absoluto entre dos ámbitos, que por su naturaleza son excluyentes, absolutiza al Estado o al individuo. Y los hace progresistas y entroniza al primero, o libertarios y privilegia al segundo. Por el contrario, enunciar la posibilidad de un tercer espacio en nuestras ciudades y habitarlo, como lo expresó uno de los urbanistas citados, es hacer público de lo privado, y tarea de los urbanistas hacer de lo privado un buen espacio público. Muchas gracias.
Yo creo que muchas veces los temas de seguridad o inseguridad han llevado a construir ciudades con espacios cerrados, con espacios que están prohibidos. Esto termina formando pues unos guetos, terminan siendo ciudades aburridas, ciudades en donde los que piensan de una manera están en un sitio y los que piensan de otra en otro, donde no se comparte. Salmona lo tenía muy claro y eso lo comprueba uno cuando va como a las grandes ciudades. Los espacios más valiosos de una ciudad son los que permiten el encuentro de los ciudadanos, los espacios abiertos, los espacios que te permiten la interacción, que te permiten la contemplación. Pues yo creo que son los espacios que hay que promover y los espacios que hay que proteger, los espacios que hay que fomentar. De manera que los espacios abiertos, los espacios en donde puede cruzar cualquier ciudadano, enriquecen mucho no solo la vida cotidiana, sino también la forma de pensar. O sea, que tú no termines pensando que la vida es lo que tú vives a 3 cuadras a la redonda, en donde compartes con gente que tiene más o menos las mismas posibilidades económicas tuyas y ven la misma montaña o el mismo centro comercial enfrente. Es buenísimo saber que hay gente que piensa distinto, que vive distinto
y te los encuentras en los espacios abiertos. Yo creo que el premio va a ayudar mucho a tentar a los arquitectos a sacar a la gente de las casas y de los espacios. Y yo creo que la arquitectura tiene que invitar a la gente a salir. La arquitectura tiene que invitar a eso, tiene que ser tan tentadora que proponga recorrerla, que proponga caminarla, que proponga salir a vivirla. De la misma manera, pude haber, este es un buen ejemplo de lo que es esto de dividendos, que finalmente para lograr los diferentes sistemas, obviamente el programa te pide finalmente resolver un tema de aulas específicas de los principales, pero luego, desde enfrentar problemas en cómo transformar el espacio que era toda basura y volverlo tan de plantas de olor, logramos finalmente hacer espacios que logran en un principio de una fachada ciega, sin lograr finalmente cosas que no nos pedían, por ejemplo, patios, plazas, elementos que hacían entrar a la gente en comunicación. Esta idea que se decía en el texto anterior, cuando hablábamos de la ponencia anterior, la diferencia entre una habitación o una plaza, en ambos casos puede haber esta condición de un espacio compartido. Con dos gentes, con 20, con 100, con 1000. Al lograr hacerlo, tener los valores en el sentido, lograr que la zona tenga valor, que los colores tengan funcionamiento, que la propia arquitectura pueda construir intenciones especiales, dinámicas de luz, sombra, que se puedan generar plazas con el sonido de la magnolia, con el sonido del agua. Todo eso lleva en la misma experiencia la relación claramente identificada entre quienes lo van a habitar, débiles visuales en este caso, pero en cualquier caso de quien lo habite. Yo me sorprendí cuando hice la Escuela de Invidentes en cómo los diferentes sentidos que luego no entendemos nos hacen pensar que la textura es importante a la altura de la mano, que los olores son fundamentales para lograr diferentes ritmos en cada una de las piezas o sitios y con ello lograr una densidad espacial. Después uno se pregunta por qué eso no lo hicimos en proyectos que no son de invidentes, por qué estamos exentos nosotros de poder tener esa relación con los sentidos. En la Ciudadela, en un edificio
antiguos, se buscó que fueran bibliotecas de diferentes tipos. A nosotros nos pidieron reactivar una de invidentes en el 2012, y entonces cómo construíamos un patio de olores, es un edificio histórico, pero también un sistema que permite lograr en un patio esa gran oportunidad de sentarse a tener los olores y lograr finalmente, con una intervención sobre lo histórico, una relación que permitió incluso que los invidentes convivieran más con los de las otras bibliotecas, porque ese se volvió de los patios más atractivos por su sombra, por sus olores, por las diferentes actividades, incluso de artistas sonoros que en ciertas bocinas que había ahí. Son motivadores los que hacemos nosotros, vínculos para lograr conectar a la gente entre sí. Y desde ahí ya los interiores, la sensibilidad con colores, con sombras, con tensiones espaciales, pensando mucho en la gente con la que vas a trabajar, darles esos lugares, en este caso todas las plantas bajas, para que los invidentes débiles visuales pudieran estar todo el día ahí y no solamente a leer. Y es darles una fuerza en la parte acústica, como en estos casos, y desde ahí también una serie de experiencias sonoras que permitían finalmente tener esa planta de habitar constante y en las cajas de superiores ya individualmente poder tener otro tipo de actividades. Eso también me lleva otra vez y que compartir con ustedes intervenciones, como en este caso, que en un piso, en un museo exteresa, que ya era una iglesia y que tenía un piso que querían retirar de maderas y metales, me pidieron hacer una intervención y lo que se me ocurrió fue transformar el mismo material y convertirlo como en una especie de low-tech, en una nave que podrían caminar todos. Pero otra vez es obligar y llevar a la gente a vivir en otra escala y en otra circunstancia, el lugar, reconocer y ver la parte histórica preexistente, pero también dar un nuevo sentido divertido, de reflexión, cómo con materiales de uso casi basura podríamos llevarlo, la experiencia, a otro sitio. Cuando nos piden obra pública, como es un taller para hacer pintura, adecuaciones, herrería, etcétera, tuvimos que hacer este edificio con muy bajo costo, con piedra, la misma piedra que se utiliza en estos lugares que son en Milpalta, la piedra lava, y cómo luego lo configuramos para que ella tenga buena iluminación indirecta desde el norte, pero sí lograr finalmente otra vez una gran expresión o una fuerte expresión entre los materiales, entre la tectónica y entre la luz, para el que lo habita, el que lo vive, encuentre que sea un lugar de experiencia, ¿no? Que tenga una fuerza importante hacia afuera y una importante también hacia adentro, que son los trabajadores. Otra intervención que me piden hacer, que es adentro de una escultura de Fonseca, un uruguayo que hizo en la Ruta de la Amistad del 68 en México, es una pieza interior. Entonces yo busqué que el encofrado que hay en la parte, en esta fotografía antigua del 68, pedir prestada madera y construir una helicoidal que está al interior de la escultura, porque está vacía, y ya está esta helicoidal, que también está hecha en 2 semanas por 2 trabajadores, logra finalmente una experiencia de quien camina, 70 personas caminando por la zona, y el único fin es tener la experiencia. Es decir, no a veces una acción incluso efímera, como decía María Elvira, un espacio público es también la oportunidad efímera de repensarse a la hora de caminar, estar, mirar y verse entre sí. El mercado de Milpalta es un caso importante, porque en un lugar de náhuatl con mucha cultura tenemos que hacer la reinterpretación de un tianguis. Este es el terreno y ahí ven las lonas cómo se utilizaban de manera informal y cómo nosotros, solamente cambiando a niveles, alturas, los techos, permiten que haya buena ventilación, buena iluminación indirecta para que no haya mucho el sol, y entonces lograr en el contexto y la textura del pueblo una fuerza que permite que al interior suceda una buena luz, sucedan buenos caminares, pero al mismo tiempo ser el recipiente para que lo que sucede al interior del lugar sea la vida misma de los habitantes y su propia cultura.
Y al final en el techo también tener una textura que se teje también con la autoconstrucción, que tiene una vida clara y que va subiendo de diferentes niveles y que bajo esa circunstancia ya es parte de este tejido importante con el sitio y con el paisaje. La Escuela de Artes que hicimos con el maestro Francisco Toledo está en un centro, en una especie de campus universitario, pero que tiene diferentes cualidades en sus arquitecturas que no son unitarias. Entonces decidimos hacer más bien y construir un talud aprovechando tierra que había en el lugar, que me platican que algo parecido sucedió aquí en esta biblioteca, que al mover todo este material nos lleva a recoger y entender una interioridad, es decir, buscar ser más un jardín que una biblioteca, dar un homenaje a un juego mixteco que está en la parte de afuera, pero sí que entonces esto nos lleve al final, como un juego de ajedrez, donde tienes las piezas de los talleres viendo siempre a patios, una relación importante de los estudiantes de arte hacia su interior. Por supuesto, volver a escoger la parte matérica, la piedra del lugar, tierra compactada, y empezar a entender los recorridos, la luz, la sombra, espacios a diferentes alturas, reconociendo y recordando también las plataformas prehispánicas, que son un gran ejemplo que ya en ciertos textos, incluso de Hudson o el propio Mijares, Carlos Mijares, hablan de cómo lograr estas plataformas permiten ir generando espacios vacíos que son los que habita la gente. Entonces, esta experiencia del cómo vas habitando un espacio con el otro, la tensión espacial, la relación con un exterior y un interior, lo que busca es que esta comunidad tenga esa capacidad de contemplación hacia sí adentro y por otro lado pueda, o sea, es como un viaje interior de cada persona, pero al mismo tiempo colectivo de conexión entre todos, ¿no? Y bajo esos términos lograr siempre espacios que son recipientes para que se activen por la propia gente. Luego también proyectos que son mucho de escala mayor, 700 hectáreas, nos piden hacer 500 casas, estamos invitando arquitectos del extranjero, sobre todo de América Latina, 25 más 25 de México, para ir generando una serie de casas con una misma tipología de 5 materiales para hacer un pueblo común, digamos, pero nosotros nos hemos encargado de hacer los amenities, bueno, toda la zona colectiva que va generando, antes de que se hagan las casas, un reconocimiento del lugar, todo el mundo conoce este sitio que se llama Cuatro Cuatros, y dentro de esa situación generar operaciones que son cómo recibes a la gente, como en esta vinícola, pero también cómo vas construyendo acciones topográficas que van generando una conexión con su entorno, que a veces es muy grande y tienes que ir generando estas acupunturas, ¿no? Obviamente siempre la sensibilidad con el... Con la luz, con las vistas, cómo finalmente también esos lugares se van readaptando, se van convirtiendo en lugares de encuentro. Y desde esa situación vamos generando siempre pasajes, lugares que nos hacen entender también algo muy importante, la conciencia de la naturaleza en la que estamos envueltos. Casi todos nuestros proyectos, nuestra arquitectura de paisaje tiene que ver con el reconocimiento de la arquitectura original del sitio, en este caso al norte del país, de México, pero que al final de cuentas generan esa relación importante entre los elementos. Y de ahí, pues, vamos generando una serie de hoteles, primero unos nómadas, que son unas tiendas de campaña que habían comprado, las levantamos, les pusimos un baño que pueda medio ver al exterior, pero también después nos piden una segunda opción, que son estas otras habitaciones que conectan finalmente con el paisaje y dan una experiencia propia. ¿Por qué son espacios colectivos y no privados? Porque al interior tienes la capacidad de que no te vean si no quieres, pero al mismo tiempo tienes esa gran capacidad de, en conjunto, en una especie de complicidad, relacionarte con el paisaje. Y siento que en esa medida en que construyes esa complicidad colectiva, la gente tiene siempre que compartir que esa experiencia es fundamental. En el caso de Oaxaca, la ciudad, tuvimos
que reinventar un convento que estaba casi tirado o invadido por un hotel que ya no reconociendo el que existía a dos cuadras del Zócalo. Ahí mismo estaba, ya ni siquiera se veía el convento, porque además la fachada que ven alta es una fachada que era del hotel, pero que hablaba del corte del convento a una calle que se hizo en la época de la Reforma y que había destruido el convento. Descubrimos que había un pasaje original que ya no estaba. Logramos con el cliente ir comprando los predios para recuperar la fachada principal y esta relación que volvieron a ser calle, ese espacio que yo recuerdo muy bien aquí en las torres de Salmona, cuando habla y escribe cómo lograr para gente de obra privada un espacio público. Y eso es lo que logramos acá, porque finalmente, como el agujero que hicimos en la galería, vamos quitando lo que no sirve para volver a generar esta calle. Aquí se ve cómo fuimos, era un estacionamiento público, lo fuimos liberando poco a poco y lo fuimos construyendo y generamos finalmente este elemento que finalmente conecta no solamente la fachada principal, sino también, ¿por qué no?, una arquitectura que tiene que ligar edificios del siglo XVI y XVII, que es el convento, pero al mismo tiempo empezar a tener otros del XVIII, XIX y XX que fuimos comprando, pero que conectamos con la arquitectura del siglo XXI para lograr hermanar en actividades un centro cultural, que es el Centro Cultural de San Pablo, ahí en Oaxaca. Ahí se ve la plaza que logramos, hoy día tiene muchas actividades. La gente va ahí y le ofrece algo muy diferente al Zócalo de Oaxaca, que es muy ruidoso, y aquí todo el mundo puede pasar, no tiene que uno pagar un boleto y se pueden sentar allá. Lo único que es que no permiten que haya una contaminación auditiva y no, si hay música o si hay otros elementos, son por la selección de la edición del Centro Cultural, ¿no? En ese sentido, vamos buscando siempre momentos de contemplación, relación con la preexistencia, relación con los elementos tectónicos que tiene el sitio y que nos van permitiendo finalmente, sin intervenir el lugar, incluso con elementos muy contemporáneos que son peligrosos, pero si esos son para poder generar la biblioteca porque ya no había espacio para ella, pues con ello logramos finalmente cambiar el lugar, un lugar que lo encontramos como en la foto de hasta abajo y como, bueno, en esas fotos lo fuimos liberando en esos tres niveles a esta condición que fue reconstruir la memoria del sitio, pero al mismo tiempo darle un nuevo sentido para su nueva operación. Y esa nueva operación es un lugar que en vez de solamente restaurarlo, es meterle programa, incluso ese techo que está en la parte superior, como un último pórtico contemporáneo que permite que se viva, se active, y esa fue una gran lucha y buena pelea con el Instituto de Bellas Artes de México para decir, permitan permisos que sí transforman, respetando, pero haciendo activos los lugares para que no se conviertan en elefantes blancos. Este es el ejemplo ya de la biblioteca con el espacio interior y exterior que es contemporáneo, pero en su conjunto es un espacio vivo de una biblioteca, ¿no? Entonces, de esa suerte fuimos generando, aquí se ve con mucha claridad cómo era el convento y cómo la calle destrozó una parte de él. Y por eso mismo también en su fachada aquí está, por ejemplo, cuando están rehaciendo la calle, descubrimos que había los cimientos del convento, no quisieron terminar de hacer el convento porque hay un tema de movilidad en la ciudad. Pero sí lo que les pedimos es entender esto y de tal suerte eliminar la fachada original que era la fachada ficticia del hotel de tres niveles y con piedras nuevas, pero con las mismas manos, yo siento, históricas del lugar, hicimos con grandes piedras una fachada que significa el corte que hubo en ese momento y las puertas son el corte entre celdas y pórtico y con una entrecalle que hace ver ese último nivel, que no es el original, pero que en su conjunto habla del espíritu quizás de los dominicos cuando hacían sus conventos, que eran muy minimalistas, muy puros, ¿no? También transformando estas como
espacios que estaban en una mala interpretación de lo colonial. Lo único que hicimos es limpiarlos, resolver el tema de la luz del sur, que siempre es peligroso, pero al interior liberarlo y volverlo en una galería, liberarlo y volverlos lugares de acción, ¿no? También al interior vamos deshojando, desmembrando y entonces metemos intervenciones que permiten hacer que los edificios vivan hacia los espacios públicos, cómo la gente empieza a activarse y vivirse. Lo importante es que al final sea uno el que se sorprenda cómo esas actividades van sucediendo en cada uno de los sitios, de tal suerte que se va conectando lo nuevo con lo viejo y eso, con eso permite tener mucho respeto, pero también ser detonadores para nuevas actividades, ¿no? Que acaban finalmente en ese tipo de circunstancias. Y con un lenguaje con mucho rigor de cómo se va interviniendo, qué es intervenido y qué es lo que ya existía en sus diferentes facetas. El piso es nuevo, pero representa y habla, ese punto negro es una fuente de obsidiana que recuerda la original y finalmente es rigor. Me gusta esta imagen porque es poder restaurar bien, pero lograr la intervención cuando es necesario, ¿no? Este espacio también es muy importante, el de los chocolates, que está en una zona muy marginal, peligrosa. Me recuerda un poco a lo que hicieron en Medellín, acá en Colombia, porque es un lugar donde de narcomenudeo. Y con eso, finalmente, la idea era cómo lograr un centro cultural en lo que era un donde guardaban los autobuses de transporte del sitio. Entonces, hicimos encuestas. Vimos qué se necesitaba, había orquestas, curiosamente necesitamos un espacio para que la gente ensayara en orquestas, también a cosas de arte. Entonces lo que hicimos fue cómo lograr un espacio bajo, cómo liberar unos talleres en la parte superior y cómo ir generando finalmente esa espacialidad que contiene como embudo, pero al final al interior es el espacio que ellos requieren para activarse. Esto es siempre respondiendo a la luz del norte, porque es una luz indirecta. Y finalmente, ya en ese sentido, logramos que se haga una especie de oasis en este sitio. Entonces, aquí se ve con mucha claridad. Y eso nos permite al final estar en ese espacio que puede ser una cancha de fútbol o un escenario de teatro o para las orquestas, y finalmente y un espacio para que se hagan todas las actividades, más los talleres, etcétera, ¿no? Cómo la arquitectura debe finalmente ser, vuelvo a decir, un vinculador, un espacio de estar, un espacio de reflexión, en estos casos que son incluso para zonas marginales cobra muchísimo sentido hacerlo, pero siempre con la calidad arquitectónica necesaria y con materiales cercanos que ayudan a tener un precio mejor por el tipo de costo que requieres en cada uno de los sitios, ¿no? Regreso un poco a ver esta es otra intervención en el mismo lugar que les enseñé antes, pero muchos años después, que para una exposición de arte sonoro, pero bueno, es generar otra vez con materiales muy baratos, en este caso madera de encofrado, de simbra, le decimos nosotros, para que la gente camine y escuche sonidos alrededor de un sitio. Otra vez es un espacio efímero, pero es un espacio que permite que la gente entre sí se vea, encuentre relaciones divertidas que nos hacen conscientes de nuestro cuerpo, de nuestras miradas, de nuestra condición corporal, etcétera, ¿no? Finalmente, estos elementos últimos son quizás más pequeños, pero donde veo que la contemplación y la reflexión para uno en un sitio son importantes y cómo se van compartiendo entre los que van al lugar. En este caso me pidieron un pabellón sonoro, había un árbol, dos piedras y un campo de tiro que usaban los militares. Nosotros lo que hicimos fue encajar un muro, un último muro que muchas veces parece desapercibido, lo cual mucha gente luego no ve el pabellón porque parece que es todo de lo mismo como una ruina. También creo que tenemos que tener el riesgo de pasar desapercibidos, pero alguien curioso finalmente se asoma porque finalmente tenemos esto que es el muro contemporáneo. En el camino finalmente nos encontramos con esa pequeña puerta, esta entrada que va de un lado al otro, dejando una sombra y la posibilidad de contemplar el árbol famoso, las dos piedras, los muros, estos pequeños agujeros que decidimos que niños y adultos puedan ver como para tener una mirada al exterior y al paisaje exterior.
Con eso, finalmente, estas operaciones permiten simplemente una sombra para que la gente vaya a platicar, a relacionarse entre sí y, por qué no, también a contemplar entre sí. Como también, por otro lado, está este baño que hicimos entre cuatro cuartos, pero que quería poner aparte porque me piden unos baños, porque ahora hay muchos eventos, requieren baños para las bodas. Entonces, ¿cómo logramos más que un baño, un patio con unos elementos de agua que dan otro microclima y que permiten finalmente conectar finalmente los espacios entre sí, ¿no? Es decir, un lugar para sentarse, una oportunidad también de entender una arquitectura que tiene otra gravedad por la luz, como se refleja, y que eso también genera una experiencia en sí misma, el patio en sí mismo, y cómo al final, después de ir al baño, tienes esta experiencia con el ruido del agua, otra temperatura, otros sonidos por los pájaros, y desde esa posibilidad, al subir, olvidarte que son unos baños y construir un paisaje que para todos, se nos olvida que es un baño, es una integración de un nuevo paisaje en relación con el lugar. Entonces, lo importante de todo esto es cómo finalmente, pongo el caso de una casa, porque esta, aunque es una casa, me gustó mucho lo de la habitación la plaza, como un lugar que simplemente resuelve también la experiencia espacial, que está muy ciega por fuera, pero que al entrar, es una casa de madera que me piden en Oaxaca, tiene en la operación lo que busca son los reflejos del agua, la oportunidad de estar en un pabellón, que en Oaxaca hay una muy buena temperatura, y desde ese lugar, cómo al final la experiencia de la dueña, pero también de quienes habitan el sitio, se vuelve fundamental en la arquitectura. Es decir, podemos hacer una escala pequeña, una escala grande, pero siempre la operación es con reflejos, con sombras, con ventanas al cielo, con degradados en la propia arquitectura, ir construyendo atmósferas, ambientes, circunstancias que son las que permiten entonces entender el cuerpo humano, el colectivo que bajo ciertas circunstancias tiene sensaciones, son sensoriales y que permiten entender que la arquitectura no es un volumen, no es un hito, es simplemente el vínculo que te permite entender cada una de las circunstancias. ¿Cómo pasa en el estudio Iturbide, que tiene también esta enseñanza, obviamente estudiando mucho a Salmona, de cómo hacer una torre de ladrillo, pero no viendo hacia afuera, con dos patios, y que permite hacer un pequeño estudio que ahora pues, es visitado mucho por la gente que va a visitar a mi madre, que es fotógrafa? Pero este sistema que logramos de sí conectarte con el barrio, con un sistema de un tejido en el barro, pero que al final de cuentas, al interior, hay esta oportunidad de otra vez la gravedad del material, de la luz que entra, de no tener columnas, de lograr una grilla de metal para no tener problemas con el sismo. Y todo esto junto hace finalmente que el espacio cumpla con las características de entender ese interior-exterior, la luz de la Ciudad de México, del sur de Coyoacán, y cómo finalmente desde ese sitio hay una experiencia. Y esa experiencia nos enseña tanto en una obra de esta pequeña escala que esto está en un terreno de 100 metros, poder meterla y subirla a una última experiencia que son también obras de mayor envergadura, ¿no? Entonces, eso finalmente es la intención, como lo hago en la arquitectura, donde la gente la habita, la vegetación la habita, somos recipiente, permitimos que pase el tiempo y sea cada vez mejor la arquitectura por el tipo de materiales que utilizamos. También entendemos la relación de cómo finalmente se trabaja en los sitios. Y para terminar finalmente con la obra que hicimos de Anahuacalli, es una obra que hizo Diego Rivera, que en un terreno muy grande que nadie veía, que es una reserva ecológica que se mantuvo en una zona también de mucha de una condición marginal, que la gente no tiene espacio para tener. Y desde ahí, reconociendo todo, no me voy a ir muy a fondo de la historia de cómo Rivera hizo ese espacio y luego le ayudaron O'Gorman y su hija a terminarlo porque él no la terminó de ver. Él quería hacer una ciudad de las artes, un lugar donde con talleres de ciencias y artes pueda transformar la vida alrededor de un barrio pobre. Y bajo esas circunstancias, él hizo ese espacio, se inauguró en el 64, lo empezaron a activar mucho, pero les faltaba espacio.
Entonces es ahí donde hacen un concurso, nos piden a 5 arquitectos, lo gano yo con el terror de cómo dialogar con Rivera, pero también cómo dialogar con este paisaje fantástico que se ha perdido en la Ciudad de México. Entonces, hoy día, este lugar, más allá de sus talleres, se volvió un vínculo para que la gente camine y vea ese sitio. Tanto la historia de Diego Rivera, pero esencialmente la gente va a caminar y a entender estos paisajes, aprendiendo mucho de lo que hizo Barragán en Jardines de Pedregal, aprendiendo mucho también de lo que O'Gorman y Rivera entendían de cómo con el mismo material del paisaje hacer el edificio, entendiendo estas penumbras y estas luces, hicimos unos trazos, encontramos soluciones y finalmente hicimos una serie de pabellones que permiten finalmente entender otra vez un tema de plataformas, que tenemos que aprender mucho de nuestra herencia prehispánica, precolombina, y cómo al final logramos construir una gran ciudadela con la Plaza Dura antigua, la Plaza Blanda actual, y desde ese lugar tener un lugar para ver piezas, 50.000 piezas que todo el mundo puede ver con visitas a cita, y también cómo la gente de oficinas y talleres vive el sitio. Pero repito, lo más importante de todo es que todo el mundo que visita hoy a Nahuacalli pasa a caminar y pasa a estar. Lo más importante de este edificio es que hoy mucho la gente del lugar, además de los servicios de los talleres, tienen un gran parque y un gran espacio para reflexionar. Y con una conciencia de la topografía, de la lava, de las especies que hay en el lugar y de cómo nos podemos incluso bajar y escalar a la parte inferior para en una sombra tener una serie de talleres. Para que la inventiva de la gente que opera los talleres, como he visto, lo pueden hacer en una plaza o en otra, es decir, no es algo que está programado del todo. Les hemos dado las herramientas para lograr esa condición. Entonces, eso al final, que se convierte en una relación de entendernos dentro de un espacio que era rico en sí mismo, pero que antes era la espalda del museo, hoy se vuelve esta posibilidad de otra vez con un diafragma de luz, con sombras que son importantes, relaciones entre edificios nuevos y viejos, ir generando ese paseo, un muelle que te va permitiendo ver el paisaje, sentarte, pensar, ver las sombras de los árboles, esta celosía que se vuelve una especie de muro de piedra transparente que permite diferentes sensaciones y experiencias para llegar finalmente a tanto el interior de las piezas históricas, sentarse a simplemente percibir la sombra y el paisaje. Y es entonces en este patio, segundo patio, donde suceden actividades, elementos de danza, la gente hace cerámica, están ahí de un lado al otro, pero también están reconociendo un paisaje fundamental para que en conjunto logremos entender la importancia de ciudades y paisajes que hemos ido perdiendo. Una conciencia de que la arquitectura debe de hacer un link también con la parte sustentable, es decir, simplemente con sentido común, reconocer el lugar, reconocer la luz, reconocer la tarde, la mañana, y desde ahí dar una experiencia sensorial, dar una experiencia para que la gente al caminar por ahí diga, vea ese lugar porque te la pasas bien, caminas y tienes una experiencia positiva. Ahí es donde siento que los arquitectos damos el punto importante. En escala pequeña o grande, una participación para que el espacio público sea finalmente un espacio digno para todo, de igualdad, pero esencialmente de profunda sensorialidad que nos permita estar más adentro de nuestra reflexión para construir un mundo de mejor manera. Muchas gracias. Quedé muy impresionada porque yo, como buena latinoamericana, vivo fascinada con el espíritu mexicano y tuve la oportunidad hace unos años de ir a Nahuacalli y me siento muy honrada de poderlo conocer y escuchar esta conferencia. Qué maravilla, creo que todos quedamos igual. Bueno, Mauricio, gracias. Vamos ahora con el panel dirigido por Claudia Mejía Ortiz sobre la importancia de la arquitectura en la construcción de los espacios públicos. Claudia es arquitecta de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en diseño urbano de Harvard University y desde mayo del 2017 se desempeña como directora del Departamento de Arquitectura de los Andes.
En su ejercicio profesional ha trabajado con Par Arquitectos, con Skidmore, Owings & Merrill, con Fisher & Associates y en el sector público con el taller del espacio público de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá. Desde la universidad ha participado en convenios y en consultorías y hace parte del grupo de investigación Pedagogías del Hábitat y de lo Público. Claudia, bienvenida. En el foro entonces van a estar Claudia Mejía, Mauricio Rocha y Germán Mejía. Buenas tardes a todos y todas. Pues quiero dar un agradecimiento especial a María Elvira por invitarme, digamos, a poder participar junto con estos dos grandes invitados en este conversatorio. Creo que es un tema que es muy especial y muy bonito y que creo que vale la pena que podamos relacionar lo que acabamos de ver hoy en las dos charlas que acabamos de oír. En el contexto de este lanzamiento del Premio Latinoamericano de Arquitectura Rogelio Salmona, Espacios Abiertos y Espacios Colectivos, que se celebra y que lo más interesante es como todas las posibilidades que tiene para la construcción de ciudad. Entonces, creo que empecemos. Yo pensaría que me interesaba hablar un poco de lo que hablaba Germán Mejía sobre esa dudosa dicotomía entre lo público y lo privado y la manera en que pone en duda el dominio de una esfera sobre la otra y pregunta por otras posibilidades y nos remite al tercer espacio como una posibilidad, el de lo colectivo, como el espacio donde es posible habitar sin los límites de lo público y lo privado, desprenderse de esta dicotomía que pues, nos viene de alguna manera dominando digamos, durante muchísimo tiempo. Por otro lado, pues, vemos la conferencia de Mauricio Rocha, y él nos muestra una obra que pone en valor la experiencia sensorial del espacio, la respuesta de la arquitectura al entorno, la manera que se reconoce el lugar, la materialidad, la reinterpretación de la tradición y de la historia de la arquitectura en grandes ejemplos de arquitectura contemporánea. Es una obra que está llena de intuición, de poética, de sensibilidad, de forma, de apreciación del territorio. Entonces, en esa medida, quería revisar, tenía unas preguntas chiquitas como para que conversemos. Y pensando, digamos, en esas citas que muestras, que nos pones y que trae esta colación a Solá Morales, que pues, para todos los que trabajamos temas de ciudad es realmente un referente muy importante. Y nos decías, dentro de esas citas, decías, estos son espacios que no son públicos ni privados, sino ambas cosas a la vez. Espacios públicos absorbidos por usos particulares y espacios privados que adquieren una utilización colectiva. Y después, la buena arquitectura es aquella donde los edificios particulares, sobre todo los buenos edificios particulares, lo pretendan o no, son elementos públicos y transportan significados y valores sociales más allá de sí mismos y en eso está su modo de ser urbanos. Entonces, esto me traía a... Me parecía que era un elemento muy importante de relacionar la arquitectura de Mauricio Rocha, esa gran arquitectura, y esa relación de cómo la arquitectura de Mauricio Rocha pues, realmente pues, tiene un interés en cómo puede traer esos espacios colectivos al interior de la arquitectura, al interior del espacio privado. Entonces, que fue un poco lo que nos mostraste, digamos, a través de todos esos ejercicios que estábamos viendo. Entonces, me gustaría un poco saber de todos esos ejercicios en cuál y por qué elaborar un poco por qué realmente se logra ese tema del espacio colectivo dentro de tu arquitectura. Y por el otro lado, esa apreciación de esos espacios colectivos en el espacio privado, como historiador de Bogotá y conocedor fuertemente, digamos, de nuestra historia, en Bogotá, ¿dónde realmente estamos viendo eso? Más allá de los espacios comerciales que hablaba
sino los espacios que realmente logran esa inclusión del espacio colectivo dentro del espacio privado. Bueno, estaba justo en lo que estabas platicando una anécdota chusca, y es que hoy día el Estudio Iturbide, que es el quizás el proyecto más chiquito que presenté, porque se ha presentado, ha ganado premios, pero también hay que decirlo porque es el estudio de Graciela Iturbide, o sea, mi madre, que es una fotógrafa que ha logrado una trayectoria importante, con orgullo como hijo lo digo. Pero bueno, ese fenómeno social, cultural, hace que la gente quiera ver el lugar. A mi madre la tiene, como decimos en México, hasta la madre, porque pues es su lugar íntimo, es su lugar privado, que sí comparte con cierta gente, pero no quiere estar compartiendo con todo el mundo. Y si viene gente de Harvard y yo tengo que llevarlos, que me pasó hace 3 días, tuve que hacer un poco de trampa para decirle que nada más iban 2 gentes y iban un grupo entero. Pero a veces sí, a veces no, y respeto mucho. Pero más allá de esa historia de cómo lo privado o lo íntimo y lo privado y lo público tienen ese límite, lo que es claro y está muy bien es que, y una señal importante a pensar es por qué un espacio tan pequeño, con una construcción que tiene que ver con luz, con materialidad y con espacialidad, puede seducir a quien lo activa, a quien lo vive, a quien lo camina. La gran enseñanza es decir, ¿por qué un espacio tan pequeño puede generar tantas cosas? ¿Por qué tendríamos que hacer una gran obra para que esto sucediera? Y eso te hace pensar que ante un pequeño encargo público o un pequeño encargo de conexión o acupuntura desde el punto de vista que va a reaccionar, que puede ser un restaurante, una tienda, cosas que activan directamente con la calle, pueden tener de antemano esta circunstancia. Y entonces parto a lo que dije en algún momento, de manera muy rápida porque no quería en tiempo. Pero bueno, el caso es que la lectura de la preexistencia, sea la ciudad, sea el accidente, sea la cicatriz de la calle, sea el que haya ruido o no, o el a nivel culturalmente cómo funciona un sitio, pero también esa preexistencia es la naturaleza, el paisaje específico, el lugar, todas esas reflexiones son esenciales para activar y tomar una decisión de diseño, porque lo que menos nos debería de importar es la condición objetual de la arquitectura, sino su condición intangible. O sea, es decir, finalmente, de una u otra, si podemos pasar por la puerta, fluye el espacio y entramos y reconocemos la relación del interior con el exterior. Es decir, la memoria del personaje hace que finalmente caminé por una calle y de repente entré, que eso sucede, vamos por Cartagena y entras por las callecitas y aparecen los patios, ¿no? En México, en San Miguel Allende, no sé, diferentes lugares. Esa condición de intrados, de sugestión hacia un interior, puedes a veces entrarlo o no, pero ¿qué es? Podemos hacer para reconocer, entender y significar lo importante de un sitio y por lo tanto la relación de colectivo con respecto a eso, porque eso también es construir conciencia. Y esa conciencia colectiva es la que hace también, no somos tan poderosos los arquitectos, pero sí podemos poner un granito de arena a repensar nuestras ciudades, nuestros campos, nuestros paisajes, para habitarlos de una manera más responsable y más digna. Gracias. Hay un pasaje que está en el barrio La Favorita. Es un sitio muy complicado de ir. Es más o menos la calle 17 con carrera 16. En el área de la estación de La Sabana hacia la parte de oriental. Creo que el nombre es el pasaje Gómez. No sé. Me parece haberlo visto como fondo de una propaganda, de una publicidad en estos días, pero por simplemente una memoria visual. Pero el pasaje da a una calle, que es la principal del barrio, que tiene fachadas de época, no tiene pretensiones distintas a ser fachadas de casas bogotanas de comienzos de siglo, pero que tienen el encanto de darle personalidad a una zona
que te llama a caminarla, a tener una experiencia en ella, a apreciarla, a imaginar lo que hay de puerta para adentro, porque evidentemente no lo puedes ver ni siquiera en el pasaje, porque el pasaje no deja de ser una calle cerrada. ¿A qué voy con esto? Que no es el gran pasaje comercial, independientemente de si los tenemos o no, que no es la monumentalidad de la obra la que lo vuelve un espacio público privilegiado, que yo creo que era uno de los puntos que quería destacar, sino el hecho de que podamos vivenciar, o sea, de que tengamos una experiencia de un espacio que se nos abre como colectivo, donde no, el pasaje del que estoy diciendo tiene una puerta, entonces se puede volver privado, supongo que es por razones de seguridad, evidentemente es por razones de seguridad, pero la transparencia de la reja permite de todas maneras verlo. Ojalá no tuviera la puerta, pero entiendo, o sea, yo no vivo ahí, luego no tengo que sufrir el problema de la seguridad, pero no es lo monumental lo que hace que un espacio realmente se viva, que sea colectivo, no porque es público, sino porque se habita y genera experiencias. Y eso es lo que lo hace público. Por ejemplo, muchos de los libros de historia, sobre todo cuando tienen este énfasis de lo patrimonial, buscan lo monumental. Pero lo monumental se ha convertido en una especie de acuerdo de qué es lo que consideramos monumental. Y frente a eso, ¿en qué guía de Bogotá está el pasaje Gómez? Ninguno. En ninguno, es que yo hasta dudo de si es el pasaje Gómez porque ya se me olvidó, pero no está. Otras formas que ni siquiera tienen una posibilidad de estética, de llamar la atención, como el pasaje Alfonso en la plaza de San Victorino, en el parque de San Victorino, o sea, es realmente unas puertas de inquilinato que atraviesan una cuadra, donde pasaje está resuelto, por supuesto, no tiene ningún tipo de monumentalidad y sin embargo es una expresión de habitabilidad de la ciudad. ¿Dónde está en nuestra historia? Ese es el punto, que el haber transformado lo público en lo monumental, el haber hecho que la experiencia de lo estético esté ahí y no en las expresiones de lo que vivimos diariamente, lo que pase a ser ese recuerdo colectivo que nosotros tenemos. Y eso es lo que me preocupa, o sea, ahí es donde está el asunto. Lo cual no demerita el valor de lo monumental, lo tiene y no lo estoy poniendo en cuestión. Lo que estoy poniendo en cuestión es que ahí termina el libro, ahí termina el listado, ahí termina lo que la guía nos propone. Y la ciudad es mucho más que eso. Yo creo que hago esta reflexión, no sé si a ustedes les ha pasado, pero con mucha frecuencia tres restaurantes juntos son en la misma cuadra, uno está lleno y los otros dos están vacíos. ¿Qué es lo que pasó ahí? Y no tienen más que la misma comida o alguna cosa. ¿Cuál es el ángel que está en un sitio que hace que se llene de gente y no está en los otros dos? Es eso. Entonces, la pequeña librería con café que está en una esquina, es un espacio con un gran valor público y es una librería que simplemente tiene café, pero que logra proponer un espacio vivencial, un espacio colectivo, pero colectivo no porque pueden entrar todos, sino porque tenemos una experiencia común en ello. Y creo que eso es lo que finalmente me parece que podríamos entender, que no importa si es público o privado, sino que es colectivo en el sentido de que el espacio no es el objeto sobre el cual caminamos, sino el lugar donde vivimos y habitamos. Luego, eso es lo que le da carácter. Bueno, muchas gracias. Creo que relacionado con eso, tenía otra pregunta,
que veía, pues veíamos en la obra de Mauricio Rocha, que está llena de enseñanzas sobre cómo la arquitectura responde al entorno y cuál es la respuesta a través de, pues, de la volumetría y de las fachadas y de la constitución de la arquitectura. Y por el otro lado, cuando, pues, digamos, en su conferencia hablaba sobre, sobre cómo muchas veces estos espacios cada vez más que son apropiados por la gente y que realmente tienen ese carácter como de colectivo, yéndonos, digamos, específicamente a lo que decía Margaret Crawford sobre esos espacios donde surge la ciudadanía insurgente, pero que por lo general son solares vacantes o son parqueaderos o son en la mitad del andén, es decir, realmente no son espacios diseñados como... no son espacios diseñados por la arquitectura, son espacios, digamos, de alguna manera residuales. No, no los andenes, ni mucho menos, no vayan a creer, sino, digo yo, los espacios donde surgen ese tipo de espacios. Entonces, y de alguna manera cada vez más en la teoría de cómo se apropian las ciudades, se está separando el papel de la arquitectura como la generadora de esos espacios dentro de la ciudad, sino que son espacios que son apropiados y caracterizados, pero a partir de los espacios, digamos, que no están diseñados específicamente para esos. Piensa uno en ese sentido, pues en la arquitectura de Salmona, que también nos está reuniendo el día de hoy, y pues es una arquitectura que responde a lo privado, pero que de alguna manera genera unas características de lo colectivo que son realmente maravillosas. Y un poco la angustia o la pregunta va hacia hoy en día en el mundo contemporáneo, porque ve uno cada vez más que nuestras ciudades colombianas específicamente es difícil que empiecen, que sigan, digamos, este tipo de ejemplos como lo que hacía Salmona, y de alguna manera el premio lo que busca es generar cada vez más ese tipo de espacios. Entonces, la pregunta es, ¿sigue siendo ese un papel de la arquitectura o cada vez más con la ciudad contemporánea estamos hablando que este tipo de apropiaciones surgen en otro tipo de espacios como lo que decía Margaret Crawford? Y de alguna manera estamos desaprendiendo de lo que puede hacer la arquitectura por la ciudad o qué es lo que ha ido pasando con ese tema. Bueno, por ejemplo, yo que fui formado en los 80s, principios de los 90s con la posmodernidad, que pues muy peligroso, ¿no? Porque en vez de ser la posmodernidad, que filosóficamente sí lo es, entender la memoria, entender raíces, entender la historia y las capas de historia, a los símbolos absurdos y literales y planos que llevó a una arquitectura muy comercial y sin sentido. Junto a la reflexión de la posmodernidad, en el buen sentido de la palabra, y tratando de leer los movimientos de arte que me parecen fantásticos de finales de los 60-70, que tienen que ver con un cuestionamiento del mundo del arte de compra, de galería, cuando vemos el arte povera o el land art o acciones que definen la importancia de nuestra relación con el sitio y con un momento efímero, y ya conectas esas dos juntas, se salva un poco lo que viví de la posmodernidad en ese momento. Y a lo que quiero llegar es una buena acción de observación, y eso tiene que ver mucho con el arte povera o con el ready made. O sea, desde el momento en que tú defines y conectas una realidad que observas y con pequeños elementos la transformas, o no tan pequeños, pensaba en Castelvecchio de Scarpa, que también era en esas épocas, puedes lograr finalmente, sin hacer mucho, porque tiene que ver con observar y hacerlo adecuado, que también pasa con la Catoni Basal, con el Palais de Tokio, cuando deciden nada más desnudarlo y en diálogo con los curadores, que se active y se viva por el programa. Pero la acción de él es brutal, la acción de esos arquitectos que deciden no hacer. Entonces,
creo que el camino del arquitecto no está en qué cantidad de metros cuadrados construyamos, pero sí en de qué manera incidimos para que dentro de lo intangible, las acciones que podemos ayudar, casi como un partido de ajedrez, lo que podemos lograr incidir con dos, tres acciones acupunturas, permiten entonces que sucedan elementos que construyen ciudad y comunidad. Muchas gracias. Sí, yo, bueno, aclarando que no, me queda absolutamente imposible decidir y hablar sobre la arquitectura y la ciudad. Sin embargo, sí, al observarla y observarla en el tiempo, lo que uno empieza a encontrar son como estos momentos de ciudad donde la arquitectura juega un papel importante en definir estos momentos de ciudad. Finalmente son decisiones que tomaron las personas que habitaron ahí de cómo la querían habitar y construyeron ese espacio, agregándole la norma, o sea, las limitaciones o las ventajas que podrían tener por las disposiciones que la administración de la ciudad podía crear sobre un lugar o sobre el otro. Pero uno de los encantos de recorrer la ciudad es precisamente transcurrir, caminar por decisiones, que son los momentos de ciudad. Entonces uno puede fácilmente, no solo lo evidente de la zona histórica a la Merced o a Teusaquillo, sino un día en uno de los seminarios de la maestría en Historia y Teoría, hicimos el recorrido de la calle 63 desde el río Bogotá hasta el castillo, o sea, toda la ciudad de oriente a occidente, y lo que lo llevó a ustedes desde el río Bogotá, constatar que Bogotá llega hasta el río Bogotá después de 1950, o sea, que no ha sido un río de la ciudad, que todavía Bogotá no sabe qué hacer con su río, que lo lucha, que intenta, pero él no lo logra. Inmediatamente encontrarse con a unas cuadras con un lugar del siglo XVI, con el pueblo de indios de Engativá, que da lugar a otros metros a una decisión estatal, que es un barrio de construcción, no sé si del BCH o del OE, pero son esas vecindades las que vuelven sumamente interesante la ciudad. Lo que podemos llamar, la ciudad termina siendo contigüidades, y esa contigüidad, es que se dice, ya se me fue, lo que nos va demostrando son eso, cómo el urbanismo por una parte, desde luego, y la arquitectura nos va creando estos espacios, estos lugares, y encontrar cómo en uno de esos lugares la vida, la brutalidad de vivir ahí, por las densidades, por los lugares, por las complejidades, a metros de lugares absolutamente fascinantes, abiertos, y son contiguos. Y la administración de la ciudad ha logrado conectarlos por las vías y conectar la infraestructura, porque lo necesita hacer, pero las vivencias de las personas terminan siendo distintas. Es lo que hace la ciudad misteriosa, es lo que la hace fascinante, es esa obra colectiva de muchas personas que a lo largo de mucho tiempo ha ido construyendo pedazos, y cómo esos pedazos terminan generando un todo que está compuesto no de la suma de esas partes, sino de cómo las partes, al reunirse en su contigüidad, dan un carácter, dan una forma. Pero cómo algunas decisiones han atentado contra eso, y es digamos, estos sectores que ya no, la preocupación es el edificio individual, la solución individual, que es producto del negocio, por supuesto, y donde no importa la responsabilidad de ese edificio frente a sus compañeros y a los demás que están ahí,
sino que el problema es resolver yo como constructor lo que tengo que hacer, mi pedido al arquitecto para que no se pase del presupuesto, porque yo no tengo responsabilidad por eso. Y ahí se destruye esa capacidad de formar uno de los lugares de ciudad. Esos islotes que de todas maneras tienen carácter. Entonces, así como con gusto podemos caminar, por supuesto por Palermo, pero sí coger uno de menos calidad de arquitectónica, o en fin, el San Luis, o dice uno, pero que tiene carácter, a bajar por una de las calles de la Alhambra, o alguna de estas partes allá, que son fachadas planas de aluminio y vidrio, donde da lo mismo no haber estado ahí que haber estado ahí. Entonces, creo que la ciudad termina sufriendo y viviendo de estas dos posibilidades que se encuentran. Bueno, muchas gracias. ¿Qué dices? ¿Tenemos tiempo o estamos ya? Ok, bien. Entonces, una pregunta más. Yo tenía un tema que me parecía interesante, que tenía que ver con el tema de lo íntimo, que de alguna manera se aborda de una manera diferente en ambas conferencias. Por un lado, lo íntimo, como esa manera de entender que realmente esa distinción entre lo público y lo privado, pues no es tan clara, y cómo lo íntimo puede suceder en lo abierto y en lo público de una manera clara y definitiva. Pues que creo que es algo que sea algo muy bonito, porque por lo general siempre hemos pensado que lo íntimo solamente es algo que sucede al interior del espacio privado, y además en el espacio más privado de lo privado, ¿no? Es decir, en general. Y por el otro lado, veo una arquitectura que está llena, hemos dicho que realmente es una arquitectura de espacios íntimos, ¿no es cierto? De espacios donde son espacios de contemplación, de deleite sensorial, de realmente sentir la arquitectura y deleitarse con lo que uno está sintiendo, y que realmente son experiencias íntimas como percepción. Entonces, no sé, quería que si pudieran ustedes dos hablar como de esa aproximación que ustedes están viendo del tema de lo íntimo, que creo que es muy bonita y que nos ayuda también a pensar cómo el espacio colectivo, bien sea adentro o afuera, tiene como ese carácter. Bueno, sí, yo creo que la experiencia del espacio íntimo colectivo generalmente sucede en un recinto religioso, ¿no? O sea, de cualquier religión. Los que somos agnósticos o no sé qué, pensamos que si ese espacio íntimo colectivo podría suceder en un espacio provocado o sugerido por lo que hacemos en nuestra arquitectura, pues tiene la misma condición, idealmente, como leer un poema, que lo podemos leer. Ya me regañó mi celular, nada. No, o sea, esa parte, o sea, en un poema está escrito en 5.000 ejemplares, ¿no? Y todo el mundo lee el poema de cualquier poeta. Y esa parte se comparte desde lugares diferentes, ¿no? Ahí hay una construcción de lo íntimo en relación al personaje, pero también a la otra gente que lo lee y que luego se comparte. En nuestro trabajo, en nuestra profesión, creo que la oportunidad de lograr un lugar íntimo colectivo es la oportunidad de poder generar en esa espacialidad abierta o cerrada, que eso ya es lo menos importante, es decir, porque es una secuencia espacial. Y era algo que no he dicho del todo, pero me parece importante, como diría Tarkovsky, que también es importante para mí en mi reflexión, el cineasta ruso, esculpir el tiempo. Lograr la intimidad a partir de la construcción temporal de la experiencia. Y eso lo puedes hacer compartido, tú solo. A mí me han dicho en Anahuacalli últimamente, es que esto podría ser un templo, lo cual lo veo con mucho agrado, no desde el lugar religioso, pero sí desde el lugar
de un lugar que te permita construir interioridad. La interioridad se puede construir solo o en equipo, y sin necesidad que alguien te adoctrine, pero sí es importante que construyamos interioridad. Entonces sí creo que hay que provocar a todas las luces la intimidad compartida. Incluso pensaba en ese espacio del pabellón 1800 que de ustedes, que, pues que realmente ese es un pabellón en un espacio público, pero tiene un carácter de contemplación y de intimidad muy bonito sobre el espacio público, ¿no? Sí, o sea, porque pero es el tránsito temporal, o sea, sí. Es un espacio público, es en la Alameda, ese no lo puse hoy aquí, pero es una pieza que nos pidieron y entras y es un cono que tiene una interioridad, está hecho con magueyes, tiene olor, y construye una relación otra vez interior-exterior, efímera, pero eso es otra vez provocar que algo suceda, es eso, estar provocando, y por eso insisto en lo del ready-made como un valor importante para que las cosas cambien en su significado. Bueno, muchas gracias. Yo empecé a entender lo íntimo cuando por varios años tuve la oficina en la cafetería de la universidad. Y lo digo en serio. Aprendí a aislarme, aprendí a concentrarme, pero rodeado. Es un poco lo que Mauricio nos está diciendo. Y eso me quedó, que soy capaz de concentrarme, de que no soy capaz de concentrarme en el silencio, que es el efecto que eso generó. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la casa bogotana de los siglos XVI o XVII, la comunicación entre las habitaciones no era por el corredor externo, que por supuesto lo existía, sino que estaba la circulación entre cuarto y cuarto por las aberturas que habían entre ellos. Por supuesto, una persona hoy en día diría, ¿y cómo hacían? ¿Y cómo es la intimidad? Y lo que uno va encontrando es que eso no era un problema para ellos porque no lo tenían. ¿Cuándo lo tenemos nosotros? Y es esta construcción moderna del individuo como individuo. Pero dentro de esta moral victoriana que sexualizó al individuo, lo que hizo que la intimidad se convirtiera en lo privado de la vida particular. Y por lo tanto es la condición de aislarme lo que me garantiza el sentido de lo íntimo. Y pierde uno, por ejemplo, eso. Cuando uno entra a una iglesia y su arquitectura, la luz, los sonidos que son sonidos distintos, lo que te va generando es una experiencia de intimidad, pero es de encuentro con el lugar. De toda la suma de los elementos es lo que me permite a mí entenderlo. Luego, yo diría que uno de los problemas serios que tenemos es nuestro concepto de lo íntimo como individual, particular y privado, que los demás no sepan. Y eso último juega. Entonces la perdimos. ¿Por qué? Porque el placer de estar concentrado con las personas da experiencias de intimidad, permite la intimidad. Pero yo no necesito que los demás se vayan, o no necesito ocultar bajo una cortina de un velo que tiene muchas filtraciones, pero mi yo, sino la posibilidad de interiorizar, y compro lo que tú estás diciendo completo, y me permite entenderlo mucho mejor, que que fue la construcción moderna de lo individual y de lo íntimo como individual lo que nos pervirtió la posibilidad de la vida colectiva. Pues, muchísimas gracias, muy, muy bonitas las respuestas, creo que es una muy bonita manera de cerrar este lanzamiento del Premio Salmón el día de hoy. Gracias a todos y todas, y yo creo que cerramos con esta
con esta conversación. Muchas gracias. Yo apuntaría solamente, que agradezco la curaduría de esta mesa, porque justamente que no solo es entre arquitectos, sino entre pensamiento, y eso permite entender que esto que es tan intangible como es el espacio público compartido, tiene que ser analizado con mucha profundidad porque es complejo, y esa complejidad es la que tenemos que entender para seguirla trabajando. Gracias. Muchas gracias, Claudia, Mauricio y Germán. Los invitamos ahora a todos para que inscriban sus obras en el cuarto ciclo del Premio Latinoamericano de Arquitectura Rogelio Salmona. Lo pueden encontrar toda la información en la página de la Fundación, que es www.fundacionrogeliosalmona.org. Ahí encuentran los términos de referencia y la plataforma de inscripción. También los invitamos a que se den una vuelta por la tienda de souvenirs. La Fundación está cumpliendo 15 años ahora en junio, y a que se tomen una copa de vino acompañados de buen jazz que hay afuera. Muchas gracias.